Mauricio, ¿qué significa ser el presidente de la Cámara de Bodegueros de San Juan, donde nuclea a esta... fortaleza que tiene San Juan, que hay que promocionar más el vino? Y más que significado, es todo un desafío, ¿no? En este momento que la industria está pasando y la economía del país está pasando un momento delicado, de alguna manera con tanta inflación, es todo un desafío poder aglutinar a las bodegas de San Juan, que como sabemos todos, el vino en este momento está teniendo una baja en el consumo bastante interesante a nivel nacional, ¿no? Entonces, bueno, estamos trabajando para no solo revertir esa baja en un periodo determinado, en el largo plazo, sino también para, además, promocionar los vinos de San Juan, que, bueno, que necesitamos un fortalecimiento sobre todo de la marca San Juan, porque San Juan no está visto todavía en el mercado interno, en los grandes centros de consumo, como una opción para el consumidor de vinos de media y alta gama justamente. Entonces, bueno, nos convoca acá el lanzamiento de esta campaña para hoy, que tiene como objetivo principal esta promoción de los vinos basados en unas características excepcionales que ya tienen los vinos nuestros. Entendemos que es un momento histórico porque nunca San Juan ha tenido tantas bodegas que elaboran vino, lo embotellan y promocionan sus marcas en el país. Ahora, esta campaña es para fortalecer, pero se ha venido haciendo muchas campañas para fortalecer el sector. ¿En qué evaluación podría hacer de ese aspecto? No, todo lo que sea campaña, como dice usted, se han trabajado muchos años anteriormente, pero en la valoración que tiene esta campaña es justamente porque se ha unificado el criterio y unificado el mensaje hacia el consumidor, tanto de los partes de los bodegueros, como de los enólogos, como de los mismos agricultores. Sabemos que San Juan está nutrida de numerosos valles. Todos estos valles, o muchos de estos valles, son productores de uvas y nos están dando productos de vino, la verdad que de excelente calidad. Entonces, como le decía, estamos en un momento histórico para promocionar esto, y hay lo más importante también es que estamos todos alineados bajo esta política de vinos de valle. En esta campaña, ¿qué es lo que han apuntado más para poder fortalecer lo ya existente y tener una visión más futurista? Porque esto es un proceso que va cambiando permanentemente el mercado. Esta campaña lo que fortalece es, digamos, agregarle valor a nuestro vino. ¿Cómo agregamos valor a nuestro vino sanjuanino? Embotellándolo y mandándolo a los mercados de Argentina y del mundo, ¿no? Pero ese es el valor que tiene, no que seamos proveedores de bodegas de vinos de granel, sino que cada bodega tenga su identidad, tenga su marca, tenga su propuesta de valor para dársela al consumidor. Y San Juan, como les digo, le sobra calidad en vino. Falta una pata, que es la pata de comercializar, la pata de marketing, la pata de hacernos conocer, que es todo un desafío para nosotros. Ese es el proyecto que tenemos a largo plazo. Hoy es el lanzamiento, pero es un proyecto que hay que estar trabajando de acá y muchos años para adelante. Sabemos que una campaña de marketing, una campaña de promoción, únicamente se logra si es sustentable en el tiempo. No es algo puntual, sino que es una política, hasta una política de Estado, le diría. Que sí. Es más, tiene que trascender a los gobiernos, a las cámaras, a todo. Tiene que ser una política que sea permanente en el tiempo. Bueno, Mauricio, a seguir trabajando por el vino de San Juan, por San Juan y por Argentina. Muchísimas gracias.